Alrededor de las 7:50 de la mañana de este 26 de agosto, ocurrió un accidente masivo en la carretera del Cobre, muy cerca de la comunidad de Melgarejo, por el impacto de un ómnibus que trasladaba a trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo y una camioneta. Se encontraron 62 accidentados, de ellos se han remitido para acá, para el Hospital Provincial, 17 pacientes, dentro de los, además de 3 niños, de 1, 3 y 10 años, que fueron para el Infantil Sur. En este momento ninguno corre peligro para la vida hasta este momento. Sí tenemos 2 pacientes reportados de grave, 5 con trauma cráneoencefálico, que se están atendiendo. En el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, especializado en la atención a urgencias y politraumatizados, fueron recibidos los pacientes adultos durante todo el día. Ya hemos recibido 17 pacientes, 14 del sexo femenino y 3 del sexo masculino. Dentro de estos pacientes con lesiones que hay que prestarle mucha atención, 7 pacientes, de ellos 4 con traumas cráneoencefálicos y otros con traumas faciales, y el resto de los pacientes son fracturas leves de clavícula, golpes que están en observación. Al cierre de esta información, el equipo de especialistas y tecnólogos se mantenía activo y a la espera de otros pacientes en proceso de evaluación en el Hospital Grillo. Las autoridades policiales investigan las posibles causas de este accidente. Desde Santiago de Cuba, Joanny Suárez y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.